Muy buenos días. Muchas gracias a los medios por acudir a esta rueda de prensa que hemos convocado aquí en el Barrio Bajo, en la calle Pérez Galdós, donde, como podéis comprobar, pues estamos haciendo una prueba del vallado para el toro del Barrio Bajo que tenemos el próximo sábado 19 de octubre. Un toro que es una iniciativa de este equipo de gobierno, que era una de las promesas que llevábamos para traer al barrio, pues darle un día de vida, un día que se merece el Barrio Bajo. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de cómo se lo ha tomado pues prácticamente todos los vecinos, tanto del Barrio Bajo de la zona como de Arcos en general. Nos está llegando que va a venir muchísima gente de fuera, así que la verdad que, como decía, muy contento de la aceptación que ha tenido esta iniciativa de este equipo de gobierno. Desde la delegación de fiestas estuvimos el pasado viernes visitando a todos los establecimientos de hostelería, viendo todo lo que quieren hacer para facilitarles que saquen barras a la calle, el poder facilitar que la gente que venga pues pueda ser bien atendida. Y bueno, en este caso también pues agradecerle a todos ellos la colaboración y bueno, pues como no podía ser de otra forma, vamos de la mano, vamos juntos y lo que queremos es que este día salga lo mejor posible. También, como no puede ser de otra forma, agradecer a la Peña del Toro de la Luya por el gran trabajo que están haciendo. Y bueno, pues también comentar que vamos a tener una barra a beneficio de los Reyes Magos. Con esto de que hemos anunciado que los Reyes, pues con tanto tiempo de antelación, hemos visto que este día es un buen día para que los Reyes recauden. Sabéis que los Reyes Magos hacen una labor importantísima los meses previos a la cabalgata de Reyes, y en esta ocasión pues van a contar aquí en el Barrio Bajo, en la zona del recorrido, con una barra. Así que bueno, pues animar a todo el mundo a que colaboren también con ellos, ya que será para el beneficio de todos. Agradecer a Leopoldo Pérez, al delegado de infraestructura, el gran trabajo que se está realizando, y a toda la delegación, a todos los trabajadores, porque sin ellos realmente pues nada de esto podría ser posible. Así que bueno, vuelvo a repetir, esperemos tener un gran día de toro, un gran día de fiesta en Arco de la Frontera, y sobre todo pues mucha precaución y que vengáis con muchas ganas de disfrutar. Le paso la palabra al delegado de Infraestructura y Barrio Bajo, Leopoldo Pérez. Bien, muchas gracias, Fran. Pues muy bien, como dice el delegado, como delegado de Infraestructura estamos analizando y estamos viendo pues bueno, el enorme trabajo que está suponiendo para el Ayuntamiento y para la delegación, pues bueno, pues todo este montaje, toda esta infraestructura nueva que ha habido que montar para que se pueda celebrar este día tan importante como es el toro del Barrio Bajo, ¿no? Agradecerle, igual que ha hecho el delegado de fiesta, a los trabajadores municipales, a Rafael Yesa, el impresionante trabajo que supone pues toda esta infraestructura, toda esta adaptación de los materiales del toro de arriba aquí a la calle Pérez Galdós, con nuevas situaciones, con remodelaciones que hay que hacer con los materiales de que disponemos, y la verdad que está haciendo un trabajo muy importante, muy, muy grande, pero bueno, estamos viendo ya el resultado, esto ya va cogiendo color y efectivamente pues estamos viendo cómo seguro que va a ser un gran día y vamos a poder disfrutar de un evento importante en nuestra localidad. Estamos viendo que quedan muchos espacios entre el vallado y el acerado. En definitiva, yo creo que aunque va a venir mucha gente y va a ser un día importante, creo que al final va a haber espacio para que la gente pueda disfrutar, pueda estar, pueda pasear y pueda disfrutar de ese día tan grande que queremos que sea el Día del Toro del Barrio Bajo. Y como delegado del Barrio Bajo, pues mostrar mi satisfacción una vez más. Bueno, pues por esta actividad tan importante que viene al barrio, que vuelve al barrio, que este equipo de gobierno trae de nuevo al barrio, y que no solamente es esta fiesta, sino que ya también recuperamos la cabalgata de Reyes Magos, que también se había quedado en el olvido y que ya el año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar de ella. Este año también estamos ya contactando con personas emblemáticas, personas importantes del barrio en el sentido social, para que representen a sus majestades, y también será un gran día para el barrio. Así que desde la Delegación de Infraestructura, mucha satisfacción por el trabajo que se está haciendo. Desde la Delegación de Fiestas del Barrio Bajo, mucha satisfacción también por recuperar este evento tan importante para el Barrio Bajo.